Buena gente, ¿qué tal? Aquí estamos en otro vídeo. Esta vez ya voy a empezar al fin a subir gameplays del PlayStation 3, que ya tengo la capturadora y mi adaptador y todas las cosas para que funcione bien, ya que tuve problemas, como os conté. Y bueno, como ya dije, quiero grabar Dark Souls 2, que estoy ahora bastante enganchado. Vamos a empezar una partida nueva. Así que nada, vamos a darle y vamos a empezar una partida nueva, que este juego está muy, muy chulo, ya veréis. Seguramente muchísimos lo conoceréis ya. Para los que no lo conozcáis, es un juego que es conocido por su gran dificultad. Bueno, ahora me callo, que viene una Perhaps intro. you've seen it. Maybe in a dream. A murky, forgotten land. A place where souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded the symbol of the curse, an augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Esta intro es larguilla, pero el juego ya luego no tiene más cinematográfica, solo la de los jefes que duran segundos. A esta le queda un poquito aún. Parecen a los dementores de Harry Potter. Me ha recordado eso. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For that is your fate. The fate of the cursed. Creo que aquí se acaba la intro. Que ya os digo, hay poquita cinematográfica en el juego. Es esta, una cortilla al final. Y muchas que duran segundos, pero de cada jefe, así importante y tal. Aquí ya empiezo a jugar yo.
aparecemos en un sitio ahí que no conocemos. Después de tirarnos supuestamente al agujero ese que ha habido en el agua o algo raro. La grieta esa hay luz. Así que ahí es donde vamos a dirigir. Vale, aquí ya puedo manejarlo yo. Vamos a empezar. Y las cosas que... cuando consiga armas y esas cosas, yo ya iré explicando cómo va la cosa. Primero de todo, la barra roja es la vida. Y la barra verde es la energía, estamina, fuerza, como quieras llamarlo. Cuando corres, se va gastando. Cuando se gasta el todo, no puedes correr más y no puedes atacar. Cuando pegas también. Y depende, si el arma pesa más, pues requerirá más fuerza utilizarla, gastará más fuerza. Es básicamente tu cansancio, por decirlo así. Si fijáis, este es un juego que si observas, si exploras y observas mucho, ves que hay mucho... cosas secretas como este. Puedes ir por aquí y hay algo. Pero de momento no vamos a ir, porque ahora mismo nos destrozarían si vamos para ahí. Ya sabéis que este juego es muy difícil. Hay mucho, y este juego es el típico que no te dice esta zona es más difícil. No, desde el principio te deja entrar a muchísimos sitios, sean difíciles o no. Mira, por aquí había un hueco, que es lo que estaba buscando, dando vuelta. Y aquí atrás hay un objeto. Piedra suave, sedosa pequeña. Y ya está. Bueno, donde tenemos que ir aquí. Esto ahora mismo es el tutorial. El juego se supone que empieza una vez llegamos a un sitio que se llama Majula, ya lo veréis. Bueno, aquí hablan, así que me callo. What seems to be the ruckus? Oh my, your face. The face of the curse. It's an undead. An undead has come to play. They all end up here. All the ones like you. You spoke to that kind old dear, didn't you? You're finished. You'll go hollow. Yes, you'll become one of them. Hollows prey upon them, feast upon their souls. This is the fate of the cursed. Qué graciosillas. What is your name? Pues si me dejas ponerme el nombre, te lo digo. Mi nombre... no sé si tengo mi personaje que me cree... ya tengo un personaje ya con el nombre de Cipher, pero creo que no pasa nada por poner otro, ¿no? Cipher es mi nombre. ¿Seguro que quieres usar este nombre? Sí. To your past. Yes, it's an effigy of you. Sí. Esto es básicamente la forma en la que nos ponen en el creador de personajes. Que el creador de personajes, si veo que me tiro mucho, lo cortaré porque, a ver, a nadie interesa ver cómo creo el personaje. A lo mejor sí, pero bueno, extraña. Porque tampoco me lo voy a currar ni nada, pero a lo mejor... como soy muy indeciso, esta parte no es interesante, no en gameplay, así que seguramente la corte, ya aviso, ¿vale? De esta forma hablaré por si acaso no lo quiero. Clase y obsequio. Bueno, vale. Esto de las clases sí que os lo voy a explicar. Te puedes, al principio, pues te dejan elegirte entre varias clases. Depende de la clase que cojas, está a un nivel
Y aparte de estar a un nivel, los niveles son más o menos igual, es lo que me importa. Cada clase tiene unas X estadísticas más fuertes que otras y te viene con equipamiento distinto. ¿Ves? Por ejemplo, guerrero te viene con el equipamiento que sale ahí arriba a la derecha. Y el caballero te viene con este. Padachín con este, ¿ves? Van cambiando. Y bueno, y abajo están las estadísticas, que de arriba, de la fila de arriba, tirando para la derecha, y luego la de abajo tirando para la derecha, son el nivel, la vitalidad, creo que eso era la velocidad, creo que era. La verdad es que ahora mismo no lo podría decir, tampoco, eso influye en menos. El otro es la resistencia y tal. Otro es el aprendizaje, que el aprendizaje es, ya lo explicaré cuando llegue el momento. Luego, la fuerza es el primero que hay en la línea de abajo. Luego, dexteridad o destreza, sí, creo que se dice en español, sí, destreza. Luego está por ahí la adaptabilidad. Luego está la inteligencia, que es para magia. Y la fe, que es para los milagros. Que son dos tipos distintos de magia, que están la magia y los milagros. La magia es más fuerte cuanto más inteligencia, y los milagros más fuerte cuanto más fe. Yo voy a cogerme a un clérigo porque tiene más fuerza y resistencia, porque el personaje que yo quiero hacerme tiene 11 de fuerza y 12 de fe. El personaje que yo quiero hacerme va a ir a fuerza y a fe. Yo ya, el primer personaje que me he hecho, el que me hice, que me pasé yo el juego cuando no tenía capturador ni nada para grabar, me lo hice a destreza y a fuerza. Ahora este, para variar un poco, me lo voy a hacer a fuerza y a fe, porque tampoco quiero depender totalmente de las magias, porque eso, aparte de que es un poco aburrido, yo que sé, a mí me gusta ir con una espada y enchufar bien con la espada. No voy a depender tanto de las magias. Por eso no voy a ir solo a fe. Voy a ir a las dos. Bueno, me cojo el clérigo. El obsequio es, puedes elegir un como regalo, un objeto que tener para tener desde el principio. El anillo de vida es una muy buena opción. La efigie humana también. La efigie humana es un objeto que te hace humano, porque en este juego puedes ser humano o hollow, o hueco, creo que se dice en español, cuando mueres. Que ya veréis, ser hueco tiene sus desventajas, ser humano sus ventajas y tal. Material de curación, cosas para curarnos, puede venir bien también. Yo creo que lo que voy a coger es el anillo de vida, para tener más vida al principio, de regalo. Y bueno, a ver ahora el personaje. Cuerpo, sexo, hacemos un tío, supongo, ¿no? ¿En verdad? Nunca. Voy a probar cómo es una tía. En plan, los pelos que tiene. Me interesa ver los pelos. Pelo. Qué raro este pelo, tío. Parece más de tío que de tía. Un poquillo feo, ¿no? Vale, vamos a hacerle un tío. Mejor un tío de toda la vida. A ver, pelo del tío. Este ya hay más, ¿ves? Aquí este me gusta en realidad. Yo creo que va a ser este. Voy a ir a ajustes avanzados para cambiar el color del pelo. No sé muy bien dónde. Conjunto 1, conjunto 2. Vale, sí, pelo. Color de pelo, que diga. Bien. Color de pelo, vamos a hacerlo. ¿Qué color podemos hacer el pelo? Naranja, está guay. Sí, naranja. Naranja, y vamos a cambiarle un poco. Creo que sea naranja bastante vivo. No, tampoco tan vivo. Así está bien, yo creo. Sí, me gusta así. Pues sí, la cara y lo demás vamos a dejarlo todo por defecto. No, ya he dicho que no voy a complicarme. No quiero que nos tiremos toda la vida con el personaje, porque el personaje es lo de menos. Vamos a completar la creación. ¿Este es tu verdadero yo? Sí, es mi verdadero yo. All people come here for the same reason. To break the curse. You're no different, I should think. Doesn't stand a chance. Ya lo veremos. Well, you never know. Sí, qué graciosa, ¿sabes? Sí, que bien que está más aburrida todo el día aquí. Por eso se hace gracia con cualquier cosa, desgraciada.
go through the door and trot along to the kingdom. But remember, hold on for your souls. They're all that keep you from going hollow. Oh, I'll fool you no longer. You'll lose your souls. All of them. Over. Eso es cierto. Las perderé una y otra vez. Este juego es así. Las almas son el dinero, por decirlo así, que consigues matando a bichos y sirven para subir de nivel y para comprar objetos. Sirven para dos cosas. O sea, aquí no hay experiencia. Aquí la experiencia son las almas también. Con las almas puedes comprar o subir de nivel. Así que hay que distribuir. No siempre hay que gastárselas todas en subir de nivel. Primero de todo, vamos a subir aquí. Que si no recuerdo mal, aquí hay o efigies humanas o algo de Lestus. Que el Lestus es una cosa que conseguiremos luego, ya la diré. Sí, una efigie humana. Ahora mismo soy humano, ¿ves? Tengo aspecto humano. Cuando muera, me haría hollow. Tendría aspecto muy feo, ya lo veréis. La carne como podrida, como muerto. Bueno, al ser clérigo empiezo con el hechizo curación, lo veis aquí arriba. Y empiezo con una maza. Empiezo con una maza el clérigo y con una campana. Las campanas son las que se utilizan para hacer la fe. Tienes que tener, si quieres hacer fe, tienes que tener equipada la campana. A ver, ahora mismo curación está esto. Si me equipo la campana, ya puedo usarla, ¿veis? Ya, me he confundido de puerta al principio, tengo que ir por aquí. Vale, hemos llegado a la primera hoguera. Las hogueras son como el checkpoint, por decirlo así. Este juego guarda constantemente, hagas lo que hagas y nunca podrás, si haces algo que te arrepientes, no es demasiado tarde y no podrás volver atrás nunca. Pero bueno, la llamo checkpoint igualmente porque aquí es cuando te sientas, recuperas todos los usos de tu magia, porque la magia tiene ciertos usos. ¿Ves curación? ¿Ves que tiene un 3? Se va gastando. También recuperas toda la vida y todos los enemigos de la zona respawnean al sentarte en la hoguera. Eso es lo malo. O sea que tampoco es todo el rato quedarte ahí en la hoguera, tampoco es plan. Y bueno, aquí, al salir aquí, estas puertas de niebla, yo me acerco, le puedo dar a la X y simplemente pasarlas. Pero esos son tutoriales, y yo ya he hecho el tutorial, yo ya sé los controles y todo. Lo normal sería ir a la grieta, pero no voy a ir a la grieta, voy a volver a entrar, a pasar por el otro lado de la casa. Porque, ¿os acordáis el sitio que hemos entrado antes que decía que ahora era muy difícil? Que ahora era mejor no entrar porque nos daban, porque no teníamos arma para defendernos. Ahora tenemos arma, así que podemos. Eso sí, este sitio sigue siendo un poco complicado porque el bicho que hay es bastante fuerte para estar a nivel 1, pero se puede hacer. Esquivándolo todo y tal. Aún así, a lo mejor me mata alguna vez, ¿eh? No creáis, yo no soy aquí el más profesional jugando al juego ni nada por el estilo. Vamos a darle un ataque. Mira, ya me ha dado de hecho dos veces. Anda que empezamos bien. Me quería coger, si me coge me habría matado, básicamente. Yo tengo que ir. Ahora cada vez que se cae, le damos un ataque o dos. Y ahora a huir otra vez. En verdad, quiero que se caiga y aprovechar para curarme cuando se caiga. La próxima vez que se caiga, en vez de darle, porque también tengo que deciros. Mira, con el cuadrado uso el objeto y esto es un objeto que te va curando gradualmente. Que, por cierto, no os he dicho, pero al usar el triángulo he cogido el arma a dos manos. Al cogerla a dos manos, pues enchufa más. Y aparte te requiere menos fuerza para utilizarla. Por ejemplo, si requiere, imagínate que la maza requiere 10 de fuerza y solo tienes 5. A dos manos puedes cogerla, porque cada mano son 5 de fuerza, puedes decirlo así. ¿Ve? Este juego tiene mucha paciencia con los bichos. Sobre todo si te quieres enfrentar a un bicho al que no deberías poder aún, como es lo que estoy haciendo yo. ¡Ah, me ha cogido! ¡Adiós, estoy muerto! Mira, si te coge, te zampa y te mata. ¿Ves? Este juego es muy difícil. Y por mucho que ya me lo haya pasado una vez, no significa que sea fácil. Este juego está hecho así. Tienes que acostumbrarte. En este juego lo normal es morir una y otra vez. Y ahora vais a ver. No quería haber muerto tan pronto, pero bueno, es lo que hay. Ahora vais a ver lo que pasa cuando te mueres. Bien, ¿ves? Ahora cuando te mueres, ¿ves? Ahora eres un hollow. Y la primera vez, y te vas quitando cada vez. Tienes menos puntos de vida cada vez que te matan. Mientras cada vez te conviertes más hollow, vas perdiendo el pelo y todas esas cosas.
Hollow, yo le llamo Hollow porque hueco, en español la traducción es hueco y me parece feísima la traducción. Así que yo le llamo Hollow. Y bueno, esa ahora tiene un poquito menos de vida y te irás fijando ahora, es poco lo que ha bajado, pero si sigo muriendo más veces, cada vez tendré menos vida. Y he perdido todas mis almas, que es lo que tengo abajo a la derecha. Solo que no tenía ninguna, así que tampoco importa. Pero básicamente tienes una oportunidad de ir a recuperar tu cadáver. No te haces humano de nuevo, pero recuperas todas las almas que tendrías, ¿ves? Eso que hay ahí brillante lo cojo y pone recuperación. Y si tuviera almas, si tuviera alguna alma en ese momento, las habría recuperado ahora. Pero claro, no tengo. Vale, ahora. Vale, puede que... Vaya, ok. ¡Hostia, que me mata, eh! ¡No! He muerto de nuevo. Venga, venga. No te caes. ¡Ahí va! Ya está, he muerto. Tercera vez. Empezamos bien. Sí, como estáis viendo, pasa bastante. Capullo. ¿Pero por qué? Al fin lo matamos, ha costado más de lo que debería. Te da el anillo de piedra, que es lo que te digo. Mira, ahora nos lo vamos aquí para aquí. Aquí tenías cuatro ranuras para equiparte cuatro anillos. Que por cierto, vamos a equiparnos de vida, que no viene equipado. Y el de piedra, mira, reduce de forma adicional la estabilidad del enemigo. La estabilidad es eso, que cuando le ataco hay más posibilidad de que el enemigo se quede retrocediendo un rato por el golpe. ¿Vale? Por aquí volvemos, si os fijáis, a donde la casa de las viejas estas pesadas que se ríen de todo. Y bueno, ahora no sé, mira, ahora nos sentamos en la hoguera. Y la vida que habíamos perdido, que es que no sé si hemos perdido, creo que no me ha tocado el bicho esta vez, porque me ha matado 3 o 4 veces. En fin, sigamos por aquí. Y como digo, estas nieblas son tutoriales para aprender los botones y tal, pero ya me los sé, ¿vale? Así que no hace falta. Ya sé que con R1 ataca. Mira, que por cierto, no sé si lo he dicho. R1 es ataque rápido, R2 es un ataque más lento. Luego, L1 sería a dos manos te cubres, pero... Y a esto también para quitar escudos y cosas raras, para romper defensas. Pero básicamente, con el L1 y R1, cuando tener escudo, te cubres con el L1, por ejemplo. Y cosas así. Bueno, vamos por una cueva que está oscurísima, yo no veo esto. He tenido que cambiar la configuración un poco de los gráficos de la tele, porque al poner la capturadora con un adaptador se veía bastante peor, aunque bueno... En la capturadora captura la señal que sale de la Play, así que sale la señal perfecta del videojuego. Vosotros no vais a notar la diferencia. Pero, por ejemplo, yo en la tele sí que lo veo un poquito peor el juego. Bueno, cogemos ese objeto por aquí y ya hemos llegado a Majula, que como habréis fijado, muy bonito al salir de la esta con el sol dándonos en la cara y tal, está genial. Me gusta mucho Majula, el paisaje y tal. Y bueno, otra hoguerita muy rica. Que... Y bueno, vamos a sentarnos, que yo tengo la manía de sentarme siempre la primera vez en la hoguera. No creo que haga falta, creo que no, pero es mi manía. Bueno, ya tenemos que hablar con esta. Hola. ¿Eres que se convertirá en monarca? ¿O una mera marioneta del destino? ¿Será que por todo esto? Y me da un frasco de estos. El rey Vendrick. Puedes subir de nivel con el poder del heraldo de Esmeralda. Ahora tenemos que hablarle unas cuantas veces. Que nos diga su historia. Tontería suya. No es nada interesante. Y bueno, ahora ya puedo subir de nivel esta tía. Esta tía es la que te sube de nivel a cambio de almas, ¿ves? Por ejemplo, pone 997 ahí abajo. Eso significa. Y lo que pone arriba 1000 es que tengo 1000 almas. Eso significa básicamente que tengo 1000 almas y cuesta 997 subir un nivel. Cada nivel que subamos, cada vez cuesta más. Más almas subir. Tía 14 y voy a subir un nivel. Voy a subirme primero.
la dexteridad. Aunque voy a ir a fuerza y a fe, ¿vale, gente? Voy a ir a fuerza y a fe, pero quiero una espada que se consigue bastante pronto. Quiero una espada que se llama la espada de Heidi o algo así. O de Heide. Heide creo que era. Heidi es la de... la del abuelito. Pero vamos, creo que era la espada de Heide. Heide era. Heide, no Heidi. Heide. Con E al final. Eso era, eso era. Y bueno, eso. Necesito 10 de dexteridad para poder usar esa espada. Porque aquí lo, cada cosa tiene su requisito. Por ejemplo, esta maza requiere 12 de fuerza y solo tengo 11. Pero como la llevo a dos manos, puedo. Que, porque lo de llevarla a dos manos... solo sirve con la fuerza. Con la destreza y las demás características, no. Es decir, tengo 5 de fuerza y requiere 10. Pues si la cojo a dos manos, 5 y 5 son 10, ya puedo. Pero la dexteridad no cuenta. Dexteridad no se suma en cada mano. Y bueno, aquí ahora mismo, esto me ayuda, ¿vale? Esto es la zona central. Aquí ahora mismo no podemos entrar, pero este será el herrero para reparar armas y mejorarlas y tal, y más cosas. A partir de aquí, el juego ya te deja hacer ir donde tú quieras, básicamente. Así que vamos a elegir dónde ir. A ver, que piense un poco a dónde quiero ir primero. Porque aquí es que este juego no te dice nada. Tú puedes ir a cualquiera. Y al cual me convendría ir más ahora mismo. Vale, el que más me convendría ir ahora mismo es el de aquí. Sí, yo creo que sí. Ahora mismo, bueno, primero vamos a coger este objeto. Rodando rompe algunos objetos que hay por ahí. One without much time remain, just about ready to fall apart, I'd say. Oh my, haste makes waste. ¿Qué me está hablando? Eso no será un bug, ¿verdad? Hay un bug. Aquí puedo hablar con un gato. Eso que he hablado creo que es un gato que hay detrás de esta pared, o sea, en este edificio. Y parece ser que es un bug. Vaya, hombre. Empezamos la serie con un bug. Sí, porque mira, venís aquí. Y está aquí el gato, ¿veis? Pues he hablado con el gato a través de la pared. Qué bueno. Hombre, eso es un bug, supongo, la verdad. No está intencionado. Pero bueno. Vamos a coger, mira, a una mano, si la cojo pone la, sale la X en la maza, ¿lo veis? Ahí la maza con una X. Eso es porque no tengo la fuerza, los atributos necesarios, pero a dos sí que los tengo. Bueno, vamos a ir por aquí. Por acá. Vale, ahora por aquí. Bajamos por aquí. Las escaleritas son larguillas, me han dicho. Espérate. Aquí hay un cofre. Que por cierto, algunos cofres hay trampas como de veneno al abrirlo de, o que te tiran flechas. Y también hay unos cofres que son, se llaman los mímicos de toda la vida. Que son los típicos cofres trampa que son enemigos. Como en los juegos de rol por turnos. Que en muchos juegos de rol por turnos hay cofres que cuando va a abrirlo empieza un combate contra un cofre que está como vivo. Que es un cofre mímico. Vale, a ver, aquí. ¿Qué pasa aquí? Aquí había que abrir esto, ¿no? Espérate, que creo que es, que me he liado yo. Por aquí, a la derecha. Porque hay una palanca aquí. Correcto. Y ahora sí se abre. Vale. Vamos por aquí. Aquí arriba había algo. No lo sé, vamos a mirarlo. Ah, bueno, estos son mensajes que ponen otra gente. Estos mensajes lo pone otra gente y al estar online pues van apareciendo y pone palanca, no sé qué. Interruptor. ¿Sabes que no me fío? No voy a darle. Se cierra la puerta. Ok, da un poquito mal rollo que se cierre la puerta así. Arma de no muerto perdido, espada de ladrón rota. Ok. Vamos por aquí. Vamos por acá. Torre de la llama de Heide. Vale, vale. Aquí hay una hoguerita, pero espérate, primero vamos a luchar con este. Este. Los tengo aprendido el truco para esquivarlo. Siempre hacen como. ¡Uy, vos! ¿Me ha dado? ¿En serio? Bueno, en fin, ya la matamos.
Y ok. Vamos por aquí. Y voy a decir, gente, mira, en verdad venía aquí, pero no, este no va a ser el primer jefe que voy a hacer. O sea, en cada zona hay un jefe, ¿vale? Y se trata de ir matando a los jefes para avanzar en el juego y tal. He venido a esta zona, pero voy a volver a Mayula. Mira esto, ¿verdad? Pone viajar y puede volver a las hogueras a las, en las que ya he estado. Vamos a volver a Mayula y vamos a ir a otra zona, porque me he confundido de zona. Así que bueno, me he confundido, no sé qué me ha dado y me he confundido. La zona está a la izquierda, no a la derecha. Sé dónde es, pero vamos, que me he liado. Hay un jefe que yo considero que es más fácil y la fase también es más fácil de hacer antes, que yo creo que todo el mundo empieza por ahí además porque era más fácil, así que bueno. Donde vamos a ir ahora es por aquí, ¿vale? Es por aquí el camino, este sí que es el correcto. Aquí va a haber un cofre, si no recuerdo mal, creo que había un cofre por aquí, sí. A ver. Abre, abre. Moneda oxidada, ok. Nada interesante. Por aquí, vale, aquí. Era por aquí. Y pulsamos esta palanca y se abre la puerta poquito a poco. Ya he visto, cada vez de luchar con el tío que me ha matado unas cuantas veces he ido perdiendo pelo, ¿veis? Y la barra de vida, como veis, el máximo de vida que tengo está capado. No puedo tener ese, eso de vida que falta a la derecha, no puedo tenerlo mientras no sea humano. Porque cuantas más veces mueres, eres más, más hollow cada vez, o más hueco. Y entonces pues cada vez pues, al ser más hueco tienes menos vida y tal. Aunque hay un límite, no, hay un límite en el que ya no baja más de vida, pero bueno. Aquí con cuidado porque te puedes caer muy fácilmente. Y esto es muy interesante porque son 5 efigies humanas. Que esto... Ah, era una, es verdad. 5 son en New Game Plus. Eso ha sido error mío. Es una, y cuando New Game Plus, que es cuando te pasa el juego una vez y juegas de nuevo más difícil, pues ahí hay 5 en vez de una. Bueno, esta es la primera zona que vamos a pasarnos. Primero vamos a luchar con esto, que no nos maten. La verdad es que la maza a dos manos es un arma que al principio del juego mete muchísimo, la verdad. Luego la maza no es para tanto. O sea, pero como... Bueno, antes de ir aquí, bueno, este ya, a este ya le llama la atención a esos dos, así que tendré que cargármelo. Que a la derecha está la hoguera, antes de tener que llegar para allá, para adelante. Y quería sentarme en ella. Vale. Y le damos. Ok. Bueno, pues vamos a coger este objeto. Gema de vida, ok. Ya sabéis, para curarse. Por cierto, no, no lo he comentado. Me lo voy a equipar además. Mira, el frasco de Estus que nos dio, ¿recordáis? Que nos dio un frasco de Estus. Pues es esto, ¿eh? Es esto, y esto básicamente es una poción. La usas así y te curas. Ahora mismo no me curo porque no me han hecho daño. Y se gasta. Y cada vez que te sientas en una hoguera, se restauran también los frascos de Estus. Eso es muy importante. Ahora tenemos uno, pero más tarde podemos tener más. Incluso podemos tenerlo a más uno y a más dos, que lo que hace es que te cura más vida. Y bueno, gente, antes de empezar con esta zona, vamos a dejarlo aquí, que ya se ha hecho bastante larguillo el capítulo. Y además, esta zona pasársela entera también es largo, así que no puedo hacer un enemigo capítulo ni de coña, duraría eterno. Así que nada, espero que os haya gustado, espero que os interese esta serie. Ya estoy muy contento de por fin poder subir Play 3 y poder subir Dark Souls. Me hacía mucha ilusión subirlo, la verdad. Bueno, ¿qué digo? Espero que os haya gustado y hasta la próxima.